Está solicitando licencia al carro. Eso luego les digo. No, la verdad es que a partir de lunes. ¿A partir de lunes dejaría o solicitaría la licencia? No, solicito licencia. ¿Se quedará Pedro a la milla como alcalde interino? Todavía no puedo darles ese dato, estamos platicando. ¿Y sería una licencia o una separación de cargo definitiva o usted se va a reincorporar al término de...? No, yo me reincorporo, yo creo que ahorita es sano que no tenga el doble rol. Creo que se podría prestar a situaciones no correctas y por ello pido licencia por 65 días. ¿A partir de cuándo? A partir del lunes. ¿Esta votación de cabildo, alcalde, se hace el cambio de poder o cómo sí, se hace? Sí, de hecho no puede haber vacío de poder, tiene claro que darse la sesión de ayuntamiento en donde se me autorice la licencia y en ese mismo momento se designe a un alcalde interino. Se había estado manejando como alcalde sustituto, además, pero cuando es por más de 65 días, se le denomina alcalde interino. ¿A esa persona qué le pedirá, alcalde, a la que se quedará como interino? El proyecto de vista, el plan de gobierno, lo conoce perfectamente todos los miembros del ayuntamiento, pedirle pues, que no le afloje, que tenga que seguir, de todas maneras uno está al pendiente. ¿Durante esos días usted se va a deslindar completamente de la administración o usted estará...? Esta universidad, desde el primer día, me ha abierto las mejores puertas. Es mucho más que un espacio, es el ecosistema perfecto donde desarrollo mis capacidades y me ha mostrado el camino de la innovación. Ahora estoy lista para demostrar en el campo profesional lo que significa ser lasallista.